I'm feeling love made of gold. I've never loved her. Another one, another you. It's gotta be Love City. I might as well be in a garden. The smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Yeah, another soul to meet my heart. Physical kiss is nothing without it. When you close your eyes to see what is done, a body that lies is built of a looking. It's all that remains before it's been. Gracias. Como si hubieras dado a luz, ¿no? Un poco, ¿verdad? Has dado a luz y ya te ha salido crecidita, ¿eh? Un parto estelar, cósmico. Sí, 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 un parto cósmico. Todos teníamos depositadas muchísimas expectativas con este número, todos. Pero hay una cosa muy significativa. Y es que cuando has finalizado la actuación, yo no he escuchado al público decir balón dorado, ni balón de oro, ni nada. Ha sido como una actuación más. Y sin embargo, sí que ha sucedido con otras actuaciones. Claro, esto que nos lleva a pensar. Debemos confiar, darte un voto de confianza. Confiar en tus posibilidades y darle el balón de oro sabiendo que puede sorprendernos. Pero perdón un momento, quiero decir algo. Esto también es muy injusto de cara a los otros participantes, que se ha venido el teatro abajo solicitando el balón dorado. Bueno, pero de todas maneras, yo creo que... ¿Para qué es un balón dorado si no es para compensar aquello que el público no ha puesto en la final? Cuidado que Risto se levanta. Tenemos dos. Hay que ser valiente. A ver, Jorge. Hay que ser valiente. Jorge, seamos coherentes. Jorge, seamos coherentes. No, perdón. Lo propones tú y me estás diciendo que no. No. Vamos a ver. Cuidado. Yo he expuesto un argumento, pero no quiere decir que tú la has liado, parda. Eso es lo que has hecho. Pero no quiere decir que esté de acuerdo con él. Eso también es verdad y me parece. Es lo último. Ya contradecirse a sí mismo ya es lo último. O sea. El tío que tira el filete después dice, ah, pero yo no. Yo voy a hacer algo. Al final, que va a gustar un montón. Yo... pero un montón. ¿Qué hacemos, Jorge? No. ¿Tú qué quieres hacer? Edurne ya tiene la mano casi. Edurne está ya. Ya está ahí. Mírala. Yo lo siento, pero yo he solicitado dos balones dorados con los que estaba de acuerdo. Entonces, yo no sé... No sé si recordáis. Lo siento, pero tengo que hacerlo. Santi, no es el... Vamos a hacer un poquito de historia. Bueno, sentaros. Venga, hombre, va. Sentaros, sí, siéntate. Vamos a hacer historia. Y voy, siéntate. Siéntate, porque esto parece que va para largo. La señorita Mira, voy ya. En Bélgica,
cuando se debatía la... En Bélgica. En Bélgica. En Bélgica. Oye, que esto tiene que acabar y yo tengo que llegar a casa, que está mi novio esperándome. Vosotros no parece que no tenéis familia. A ver. ¿Puede repetir? En Bélgica. Eso es lo que supones tú que te estás esperando. Cuando se tuvo que debatir la ley del aborto, cuando el rey Balduino, por convicciones ideológicas, abdicó durante un día. Entonces dejó que se aprobara la ley del aborto. Y si no fue así, fue más o menos así. Yo, durante 20 segundos... abdico de mi condición de jurado para que el jurado decida. No, eso no es justo. ¡Abdiques! Dice uno, ¡no abdiques! ¡No abdiques! O sea, miembros del jurado, miembros del público, sin telespectadores... ¡Sin ti no podemos! ¡Sin ti no podemos! Sí. ¡Tienen que ser No, Eva. Contra el criterio del público. Venga, va. Venga. Pero es legal, pero es legal. Hay que continuar un programa. Va. Espera. Escuchad. Momento. Quiero oíros gritar cuando le demos al pase de oro. Dale, primo. ¿Vale tu mano? Una... ¡Dos! ¡Tres! Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, puedes suscribirte al canal oficial de YouTube de Got Talent España.